lo pondrá en la web, ¿no? Sí, sí. Patricia, no aparece. No está, llama a otra persona. Y no. De acuerdo, pues escucharemos a continuación, si tenemos suerte, a doña Pilar López, por favor. Hola. ¿Se me oye? Sí, adelante. Ah, vale, buenas tardes. Yo lo hago breve. Vamos a ver, yo he hecho un pequeño homenaje a Vicente Blasco Ibáñez. Vamos a ver, mi pequeño homenaje a Vicente Blasco Ibáñez, al CIRA y a la Casa Blava, que es la Casa Azul que él transmite en la novela Entre Naranjos. Y pongo así, de don Vicente Blasco Ibáñez, este ilustre y gran escritor nacido en mi tierra, diré que siempre me atrajeron sus libros. He leído Cañas y Barro, La Barraca y Entre Naranjos. Esta última escrita en los veranos que él pasaba en Alcira, en la Casa Blava, Casa Azul. La ciudad en la que viví desde los 13 años hasta los 31 y donde nacieron mis dos hijos y de la que nunca me he desligado. Alcira ha dedicado varios monumentos a su figura, reconociendo su trayectoria como ilustre y extraordinario escritor valenciano. Una en la montañeta de San Salvador, una ermita preciosa y símbolo de la ciudad. Y otra al principio de una de las avenidas más importantes, la Avenida Tuney, donde siempre estuvo ubicada dicha casa y donde fue la alquería más emblemática de la ciudad. Con el transcurrir de los años y coincidiendo con la enfermedad de mi madre en el año 2011, acudí algunas mañanas a pasear por los alrededores de la casa. Una casa vieja rodeada de naranjos, con el río Júcar fluyendo sus aguas cerca. Se hallaba en construcción y remodelación urbanística del lugar. Hoy todo ha cambiado y se ha convertido en un hotel rural con encanto, con grandes avenidas a los lados, donde a la entrada del restaurante se exhibe un panel con un bello poema dedicado a sus naranjos, el fluir del agua y el sonido de un molino. Y dice así, este poema escrito por él. Los huertos de naranjos extendían sus rectas filas de copas verdes y redondas en ambas riberas del río. Brillaba el sol en las barnizadas hojas. Sonaban como zumbidos de lejanos insectos los engranajes de las máquinas del riego. La humedad de las acequias, unida a las tenues nubecillas de las chimeneas de los motores, formaba en el espacio una neblina sutilísima que transparentaba la dorada luz de la tarde con reflejos de nácar. Vicente Blasco Ibáñez. Muy bien, Pilar. Gracias. Gracias, Pilar. Es que como soy valenciana, pero vivo en Alicante y he vivido muchos años en Alcira, he querido hacer un pequeño homenaje de eso, muy bien, de la historia de él. El turno de Antonio Quero, por favor. Que no se le ve por aquí. Parece ser que no. A quien sí se le ve con su nueva barba es a don Antonio Prima. Por favor, don Antonio, su turno a la espera de que aparezca Antonio Quero. Oye, ¿se me oye? Perfectamente. Sí, me alegro. Bueno, en primer lugar, mi enhorabuena a todos los premiados y premiadas, ¿eh? Grandes amigos y muy queridos todos. Y ahora voy a leer un poema inédito titulado Tras su adiós a la vida. Todos los días la he llorado en este largo tormento. Es tanto lo que la quiero que muero de desconsuelo. No quiero llorar más, pero no puedo contener el dolor que ahora me aqueja.
y es tan duro el vivir que no me deja dar sosiego ni paz a mi alma inquieta. Mi pobre y viejo corazón, ¿cómo resiste al dolor que su ausencia me provoca? Él sabe y comparte con mis horas mis oraciones que con amor lo invocan. Esta vida es muy triste, amigos míos. Decidme algo sencillo que comprenda, que el sentido de la felicidad en nada queda después de haber gozado dicha plena. No puedo olvidarte, amor, no puedo, y me estrujo el corazón con esta ausencia. Amor, mi amor, te llamo entre sollozos y no recoge nadie mis despojos. El profundo dolor que habita mi alma, tan solo Dios y yo lo conocemos. Y si los dos hemos amado, fuimos buenos, porque esta amarga cruz, mi Dios eterno. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Muchas gracias, querido Antonio. Y de Antonio a Antonio. A ver, Antonio Capilla, sí, que ha entrado 7-8 veces, debe tener problemas constantemente, pero ahora lo estaba viendo. ¿Estás ahí, Antonio? Antonio Capilla. Nada. Antonio Capilla Loma. Adelante, Tino. Pues nada, entonces vamos a ver si podemos escuchar a don Alejandro Signoris. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Perfectamente. Sí, muy bien. Vale, pues yo voy a leer un poema dedicado a Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez, valenciano de gran renombre, eco que renace del silencio, de la literatura escrita por el arte, de las manos de tan insigne genio. Político de carácter inquebrantable, director del periódico El Pueblo, ilustre imagen de la historia que viaja a través del tiempo. Huella nacida de la palabra que la cultura pinta en un lienzo, deshojando de su rebeldía valenciana palabras de luz que arrastran el viento. En el recuerdo de su pasado se guarda ese secreto de poder sentir en el alma relatos que arden en su tintero. Entre naranjos y barracas entrega grandes ideales que saltaban de su tierra a través de sus ojos inquietos. Novelista y ensayista, patrón y marinero, cauce nacido del corazón a través de las venas de un verso. De la Albufera a playas de Levante, de pescadores a los huertos, creando de tu insigne pluma realidades bajo tu cielo. Vicente Blasco Ibáñez, anacoreta vestido de luna, pensamiento que es eterno. En ti vive Valencia, caudal de tus sueños. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Antonio Capilla, ¿estás de nuevo? García Casas. Antonio Capilla me ha escrito un WhatsApp que dice que solamente nos ve, pero que no tiene sonido. Así que tengo dice que decir que no es que abandona. Es Miguel. Miguel García Casas. Estoy hablando de Antonio Capilla. Sí, sí. Miguel, bueno, García Casas, no te vayas. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Vale, es que tengo instalado todo esto. Ahora me toca cantaros, ¿no? No es el poema. No, ahora te toca poema, después cantarás. Ah, vale, muy bien. Bueno, menudo lío llevo. La verdad es que, como sabemos todos, Blasco Ibáñez estuvo en América, y fue a América siendo valenciano y español. Entonces yo he querido escribir un poema, algo que también está en España, pero que tiene que ver mucho con América, que es un poema dedicado a la tortilla española, que es la tortilla de patatas. Lo digo yo por si hay alguno que no es de España que lo sepa, ¿no? Porque y dice así. Porque tortilla catalana no hay, ¿no? No. Dice así. Dorada como el mismo sol, con sus matices morenos, presume de muchos huevos en el ambiente español. Desde tierra de cebollas y nabos y berenjenas, fue Colón haciendo historia a por patatas ajenas. Y cual flamenco cantara por los acordes de cumbia, iban huevos con enjundia a mezclarse con patatas.
Siente la sartén el fuego que procura el sol de España. El olivar da su sangre y la sal pone su gracia. Y las gallinas que finas oyen al gallo su cante ponen lo que hay que poner para que el todo se cuaje. Es llamada la española, tortilla de gran raigambre, aplaudida por la gente mientras aplaca su hambre. Mezcla única de sabores, prosaica y muy sencilla, fusión de tierras lejanas y en la boca, maravilla. Bien. Muy bien, García. Miguel, eres grande en todos los sentidos. Ha sido Miguel ahora comprometida para estos poemas. Agotada la lista, Isabel, salvo que alguno de los que llegado el momento no estaba, tú dirás. Sí, si hay alguien, si hay alguien que no estaba, por ejemplo, Consuelo, que estás ahí, y si hay alguien también del Ateneo Blasco Ibáñez que quiera leer algo, hasta las 9:10 hay tiempo que le daremos paso a Miguel para que cante. Cuando quieras, Consuelo. Adelante, Consuelo. Pues bueno, como dicen que el mejor homenaje que se puede hacer a un artista es, en este caso, leerlo, si fuera músico, interpretarlo, pues yo voy a leer un poema que me gusta mucho porque va dedicado a la Junta de las Escuelas de Artesanos, pero sirve para todo tipo de escuelas, no solamente de artesanos. Se titula La lucha eterna. Dos elementos hay en este mundo que una lucha sostienen ruda, eterna: la ignorancia, que mata o envilece, y la instrucción, que al hombre regenera. Estos dos elementos poderosos a través de los siglos se pelean, y la historia en sus páginas gloriosas, las obras de una y otra, fiel nos cuenta. La ignorancia, que todo lo aniquila, va sembrando sus males por doquiera, y hoy hace retractarse a Galileo y atormenta mañana a Campanella. Es la que con furor a Jorge Bruno arroja entre las llamas de la hoguera y la que al gran Colón declara fuego por querer descubrir la nueva tierra. La ilustración que al hombre civiliza es la que inventos mil dichosa crea. Es la luz redentora y esplendente que al progreso ilumina en su carrera. Por ella la veloz locomotora de nubes de humo los espacios puebla, y la electricidad traslada rápida por un hilo sutil la humana idea. Ella, en la pobre casa del obrero, introduce solícita la ciencia, y los ayer de la ignorancia, esclavos en artistas y sabios, hoy se truecan. Otra vez los contrarios elementos empeñados en lucha se presentan, y a la luz que brillaba esplendorosa pretende oscurecer la sombra artera. Vosotros, que sin tregua ni descanso con fervor dedicáis vuestra existencia a derramar las luces del progreso sobre el obrero que ilustrarse anhela, vosotros, generosos ciudadanos, que habéis acometido la alta empresa de educar los obreros a millares en vuestras filantrópicas escuelas, ahora miráis surgir, cual por encanto de la ignorancia de la silueta negra, que, deseando vuestra pronta muerte, a socorreros con desdén se niega. ¿Habéis de ser vencidos en la lucha? Eso jamás. Que vuestro el triunfo sea. Estamos en el siglo XIX y el progreso, el Señor, es de la tierra. Si os falta en vuestra empresa algún auxilio, si es que las puertas para siempre os cierran, los mismos que debían ayudaros a cumplir la benéfica tarea. Tenéis en cambio el invencible apoyo de la que con cariño hoy os contempla, de la que os tiende con amor los brazos, de vuestra madre, la gentil Valencia. Vicente Blasco Ibáñez. Oh, bien. Perfecto. Enhorabuena. Pues hay alguien
Isabel, ¿hay alguien si más quieres, que quería leer y no ha leído? Isabel, si quieres, soy Felisa, que me ha dado tiempo a llegar. ¿Puedo sí, leer? Pues, claro, claro, venga. Isabel, Kohler, yo... Oye, no, beso, solamente van a leer los que no han leído y muy breve, porque a menos 10 tiene que cantar Miguel García Casas. Bueno, adelante. Pues muchas gracias, un beso a todos, enhorabuena. Mi poema es de Blasco Ibáñez en su despedida, que nos lo dedica a todos, y dice: en un rato me iré, en un rato me llamarán que vaya, tendré que irme, mientras tanto seguiré siendo mío. Quiero decir, haciendo de las mías, lo que me nace muy dentro, sin que intervenga nadie. Lo he cambiado todo, lo cambiaré todo antes de irme, pues os veo sumisos, obedientes, concisos, sometidos a algo que está muerto, que no sirve ya nada, de nada a la vida. Lo que dicen, lo que dictan, sus leyes mortecinas plagadas de intereses, no les sirven de nada a la vida. No les sirven para hacer renacer de la nada, para crear lo que no existe. En un rato me iré y mientras tanto seguiré siendo mío, muy mío. Yo lo cambiaré todo, todo, para que ellos revivan. Me iré, yo no sé dónde, donde la vida diga. En un rato vendrán, vendrán por mí, por mis asuntos, los que quieren vengarse de que viva. No encontrarán ya nada de mis cosas que a ellos ya les sirva. Lo habré dejado todo, ya sembrado antes de irme. En un rato vendrán para llevarme y matarme, quizás, no sé. No servirá de nada que les diga lo que yo quiero a todos, aunque estén medio muertos en vida. O si ya no la tienen, yo solo quiero que revivan. No malgasten su tiempo entre mis cosas, ya dichas, ya marchitas, que ya no valen nada, nada. ¿Qué quieren que les diga? Vivan. Vivan ustedes, regeneren la vida. Yo ya dejé todo sembrado. Viva, vivan, sigan siendo vida. Un beso a todos. Gracias. Gracias de verdad. ¿Puedo leer yo? Pato Vélez acá. ¿Sí? ¿Puedo? Me llamo Patricio Vélez, soy ariqueño, Arica, en Chile. La zona desértica, el desierto de Atacama. Y quiero leer dos poemas cortos. A ver, un momento, un momento. Perdón, un momento, un momento. Van a leer solamente ahora los miembros del Ateneo Blasco Ibáñez que están presentes. Los de Chile vais a tener vuestra oportunidad a partir de las 9, o sea, ya mismo. Dentro de 10 minutos tenéis la oportunidad los de Chile. Así que si hay alguien del Ateneo que está esperando, que quería participar y no se ha inscrito a tiempo y quiere hacerlo, que lo diga ya. Bueno, pues entonces vamos a dar paso al barítono Miguel García Casas, que nos va a deleitar con una composición suya. Adelante, Miguel. Ahí. Vale, ya está. Bueno, barítono no. Bueno, esto es un experimento, ya veremos cómo va a salir todo. Voy a cantaros un aria para bajo profundo. Es de Mozart y pertenece a la ópera La flauta mágica. Se titula Oisis und Osiris y trata de un sumo sacerdote que da la bienvenida a dos nuevos miembros y que pide a los dioses les dé sus dones y que, caso de que tengan que morir, pues que los acoja en su seno. Y dice así... Espero que salga bien el sonido, porque la verdad he estado probando micrófonos y todo lo que sea. Thank you.
Gracias a ti. Oh. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues con la actuación de Miguel ha terminado la participación del Ateneo Blasco Ibáñez. Tenía pensado que llegaríamos aquí y que todavía nos faltarían bastantes, pero ya habéis visto que muchos han desistido porque no entienden el mecanismo de entrada. Tendremos que ir aprendiendo. Hola, y acostumbrándonos. Isabel, perdona, ando por aquí. Sí. Venga, adelante, Antonio. Claro, te habíamos llamado antes y no estabas. Venga, lee tu poema, por favor. Date voz, Antonio. A ver, ahora. Ahí. Ahora creo que se me oye, ¿no? Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues yo quería recitaros un poema que se titula Ser poeta y que dice así exactamente. Con los años, con las canas, con los ojos en un sueño, con la tarde en la mirada, paso a paso describiendo un puente de amor sobre cuartillas blancas. Ayer estuve contigo donde la mar ya se desgana y dejando remisa va estelas de luz dorada. Hablando de poesía, amigo, sentimiento tan profundo que nos llena toda el alma. Una gaviota al pasar dijo, ¿el poeta? El poeta es gente extraña. Unos marineros que partían y unos niños en sus juegos, mudos al pronto quedaron, pues sonaban en la distancia coplas que ayer cantaron las melodiosas gargantas, coplas que escribió el poeta, decires de su corazón que expresaban la verdad lo mismo que un libro abierto. No. Convenimos tú y yo. El poeta no es cosa rara, ni una especie en extinción, ni un remolino en el viento. El poeta es la boca de Dios. Profeta que anuncia la esperanza cuando de repente se nubla y el desaliento nos gana. El poeta es como la primavera, renovada ilusión cada día, ternura del pájaro en su canto, belleza de la flor estremecida. El poeta es tejedor de colores y cumpliendo así su cometido de palabras teje un largo abrigo que nos sacude el tedio y el frío, que nos conforta en la noche y también en el invierno. Ahí quedó. Fantástico, Antonio. Bueno, pues sí. Vamos a dar paso ya, si no hay ningún compañero del Ateneo Blasco Ibáñez que se ha quedado rezagado y quiere leer su poema. ¿Hay alguien? No. Bueno, pues vamos a dar paso ya a Chile. Erna Arospensa, ¿estás ahí?
¿Erna? Sí. Date voz, Erna. El micrófono. Erna, no sé si vino, no me mandó de nosotros. Está por ahí. Sí, sí está. Erna, date, abre el micrófono. Genial, había unos problemas de conexión, están en el medio del desierto y ahora ya por la... Callaros, por favor. Erna. ¿Aló? ¿Ahora sí? La cabina está abajo. ¿Escucha? Hola, sí. Erna. Hola. Sí, hola. No te... Bueno, pues nada, tengo que decir de Erna Lospensa, que es la presidente de la Asociación de Arica, Chile, llamada Plumas y Tablas. Ella ya estuvo con nosotros en el año 2017. Hicimos un libro conjunto, España, Chile por la Igualdad, y desde entonces pues hay una gran amistad entre el Ateneo Blasco Ibáñez y el grupo que lidera Erna Aros. Así que, Erna, tienes la palabra para hablar un poco de tu asociación y tú serás quien presente a los participantes tuyos. Adelante, cuando quieras. Buenas. Muchas gracias. Feliz aniversario a Blasco Ibáñez. Lo abrazamos a la distancia. Gracias. Esta va a ser una brevísima presentación. Nosotros somos una entidad que nos dedicamos a difundir la obra de los escritores de Arica Parinacota y parte del norte de Chile. Y en esta oportunidad vamos a presentar Tiene muy mala cobertura. Güey, P30 Light. El micrófono, Isabel. Erna, no se te oye nada. ¿Tienes a alguien que pueda ir nombrando a tus compañeros por ti? A saber si se te restablece la comunicación. En este momento está fuera, Isabel. Bueno, pues Ahora está aquí, espera. Vale. Un segundo. Pero no hay manera. Erna, si oyes, abre el micrófono. El micrófono, Erna. Nada. Bueno, pues como parece ser que no hay suficiente cobertura, los compañeros de Chile, que sí que estáis dentro de la sala, id por favor presentándoos vosotros e ir leyendo, porque yo no tengo el nombre vuestro. Se supone que eso lo iba a hacer ella. Pues no puedo. Mira, acá estoy yo, voy a partir ya. Aquí vuelve. Hay otra persona conmigo. ¿Me escuchan? Ha vuelto. Patricia, sí, Barrio, inmediatamente. Te oímos ya, sí, dime. ¿Ya? Leo yo, Erna, ¿ya? Ya. Parte Patricio Barrios. Patricio Barrios. Vélez. No, Barrios. No, Patricio Barrios, ya, bueno. No soy yo. O Yanni Aguilar. Yanni Aguilar. Ya. Yo primero, ya. Patricio Vélez. Ella está acá al lado. Bueno, soy Patricio Vélez, soy ariqueño, cierto, acá más Chile, y pienso leer dos poemas cortos que hice. ¿Ya? El primero lo quiero leer porque se acaba de ganar un primer lugar en un concurso, estoy muy contento por eso, un concurso regional, ¿ya? Se llama Chisa,
Es un lugar un poco desconocido, pero mire, es muy lindo, hermoso, lo invito a visitarlo, acá está. Bajar la cuesta de Chisa, momento sublime para el alma, tiempo de belleza simple y profunda, es como cuando te miro y desciendo hasta mí mismo, hasta el laberinto de mis emociones. Valle de Chisa, hondonada mística, antes de vaciar, antes de volar hasta su nido humano, las almas de los poetas recogen los versos allí. ¿Qué le cantan los cerros de Chisa a los instantes finales del atardecer que encienden su rubor? En estos cerros de diagonales abruptas y siluetas difuminadas, cada piedra canta su canción celeste. Entre la bruma sempiterna se deslizan imperceptibles y cada soneto yace enterrado como una estatua muda. Una de almas, féretro de granito, colosal catedral de tierra. ¿Quién baraja estos naipes de filosas rocas negras? El río es una garganta seca, cada ladera es una lengua que bebe del sol. Quiero volver con mi copa vacía y dejar mi alma tendida aquí, como un geoglifo sobre la pendiente. Gracias. Chisa. El otro se llama No Explanation. Ah, le puse el título en inglés, por favor. No expliques nada, tú me has dicho. ¿Acaso debo tomar cuanta palabra no dicha iluminar el cielo, luego marcharme al ocaso de lo escrito? Simplemente dejar allí mi agua diáfana, como versos mustios, goterones de arcilla, palabras inventadas, clavadas con el grafito de mi puño, encendidas en el brote de mi alma, esa de poeta errante, entre las rendijas de decir callando, de la lengua y su bóveda uterina en mi boca, muscular y veleidosa. Ella es la húmeda y diestra esclava de mi mente esclava de sí misma, infiel. No calles lo soñado, estalla tu sentir sobre el papel, no expliques nada. Ok, gracias. ¿Bien? Erna, ¿puedes llamar a otro compañero? Yanni. Erna. Como parece ser que no tenemos conexión, pues... Carlos Morales. Bueno, mi nombre es Carlos Morales, no sé si me escuchan bien. Carlos Morales, ya, sigues tú. ¿Me escuchan bien? Sí. Mi nombre es Carlos Morales y estoy feliz de haber sido invitado a este evento a través de En Arts para homenajear al Ateneo Club, su patrono. Angélico se llama este poema. Una noche de luna, un ángel tocó mi puerta y entró por la ventana. Dejó un olor a madera vieja, a raulí, mañío, sándalo, a jerez de la frontera y huellas de pies desnudos, lavados de lluvia y barro. Tarareaba una canción absurda y maldecía por lo bajo, por tanta impía beata, por tanto ateo devoto. Y en triste coreografía batió sus alas marchitas. Con mi mejor aguardiente brindó por su ingrata misión, por tantos errores humanos, por tanto pecado y perdón. Luego salió por la puerta, desdeñando la ventana. Se fue sin decirme nada, ni de dónde había salido, ni hacia dónde se marchaba. Y antes de caer en cuenta, por el tragaluz del tejado, la luna se coló en mi cuarto y nunca pude expulsarla. Muchas gracias. Hernán, ¿podéis llamar a otro? Yanni Morales. Patricio Barrio está en línea. Por favor. ¿Lo pueden pinchar? ¿Ese de voz, él? Sí, Patricio Barrios. Adelante. Barrios. Adelante, ay, adelante. Ya, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Patricio tardes. Barrios Alday, desde Arica, Chile, específicamente desde el Valle de Yuta. Y... bueno, contento de poder saludarlos y estar enfrentado a este problema, a esta pandemia que nos afecta a todo el mundo y que de una u otra manera
nos está mostrando que todos somos iguales, que no tenemos diferencias frente a este virus. Y por eso mismo yo elegí, no un poema, elegí un relato muy breve de un concurso que se realizó en el año 2013 por el MOVIL, que es el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile. Tiene cuatro líneas este relato, fue un concurso nacional de cuentos breves. El evento se llamaba La Diversidad Cuenta, y este relato brevísimo, y es el único tiempo que voy a ocupar, se llama Los hombres no lloran. El llanto desconsolado de su hermano, 2 años mayor, y los gritos destemplados de sus padres, insistiéndoles que los hombres no lloran, mientras las propias lágrimas corrían solidarias en la oscuridad de su pieza, hicieron que Jaime diera gracias a Dios por haber nacido mujer. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Erna, ¿puedes llamar al siguiente? Sí, mira, que mi conexión es pésima. Yo llamo otra vez a Yanni Aguilar. ¿Qué? Ahí voy. Ahí está. Yanni Aguilar. Este es un cuento y se llama Ese órgano. Antes venía más seguido a ver a Inés, pero desde que ese se interpuso entre nosotros, me quedé solitario por las tardes, dando vueltas por Santiago, tropezando de tumbo en tumbo, y sin cara que ponerme, cercenado de visión y olfato. Yo venía más seguido, atraído por la misteriosa e insospechada actitud de ese carnoso organúsculo que ella me ofrecía tan generosamente por las tardes. La conocí mejor a Inés, creo yo, el día que me mostró de lleno su entrepierna y le vi aflorar unos vellos enroscados casi incoloros y a su órgano que ella me presentó con una rimbombante alegoría. Ella sabía que yo no resistía ni 2 días sin sentir sus brotes de calor sobre mi cuerpo, sin lamérmela insaciablemente, sin comérmela, que hurguetear los nylon de algodones hasta toparme con sus deliciosas carnes me quitaba el sentido. De verdad que ese órgano me tenía más atrapado a mí que a ella y sus propias emociones. Por esos días me volví un animal para colmar sus apetitos, y ese distinguía la diferencia entre mis lamidas y las de cualquier otro. Si me instalaba con vigor sobre su capuchón, se mostraba complacido con los roces de mi nariz y el cosquilleo pestañoso. Pasé tantas horas succionándolo con mi cara incrustado en el pubis de Inés, que en ocasiones lo confundí con mi propia lengua, pero siempre tuve gran cuidado de no morderlo cuando me miraba gozoso o adolorido, medio amoratado por la excesiva fricción. En el último tiempo me reconocía apenas se colaba la luz de la habitación por los ensortijados pubianos. Se abalanzaba y me cogía en vez de yo a él. Nunca me dirigía la palabra, pero me llenaba de sus jugos hasta su despulpamiento. Pudo ser que ese dialogara mejor con mis labios, mi lengua o mis párpados, en su singular lenguajeamiento. ¿Cómo fuese? Ese se lo tragó todo. Me dejó sin mi cara, solo con la nuca al descubierto. Y mi trasfondo sentimental no le importó nada ese día que me arrebató el rostro y mi identidad. Así fue que llegué aquella última tarde al filo de la luz a la habitación de Inés. Me aproximé a lamerle mis ojos y su pubis de 4 labios, hasta que soltara esa humedad que ablandó mis propias pestañas. Pero desde entonces es que estoy vuelto hacia mí, en la actitud de órgano al que le ha brotado una cara que es mi cara, por supuesto. Hace tiempo que no lo veía tan de cerca a ese del rostro, el que antes venía más seguido. Hoy lo vi perderse con su nuca y al darse vuelta, él, para asegurarse de que yo permanecía quieto e insensible, me sorprendió que no tuviera cara. Era ese quien ya no viene a vernos, a Inés y a mí. Parecía como un extraño ser perdido y sin memoria. Recuerdo sus lamidas de animal queriendo borrar mi deseo que no deja de ser infinito. Nunca podré entender esa infelicidad que le sobreviene a los hombres cuando me apodero de sus rostros. Erna, ¿puedes llamar al siguiente? Erna. ¿Cómo está Isabel?
Bueno, pues si quedan más compañeros de Chile, por favor, tomad la palabra. ¿No hay nadie más de Chile? Que está la conexión muy mala. Bueno, pues entonces, Alberto, pon el vídeo de la soprano Margarita López. Si no hay nadie más de Chile. Voy a ello. Margarita López es una compañera del Ateneo Blasco Ibáñez, es soprano y es argentina, y ya tuvisteis el placer de escucharla el otro día. Hoy nos va a cantar otro tema distinto, pero con su maravillosa voz que nos va a dejar a todos encandilados. Ahí va. Y sé que estoy en paz.
micrófono, Isabel. No, ahora. Bueno, pues a las 10 teníamos que entrar con Perú. No sé si estarán dispuestos para entrar ahora o llamamos a Argentina. Creo que vamos a llamar a Argentina porque le he mandado un WhatsApp a Rosario y no me ha contestado. No. Entonces, Argentina, ¿estás ahí, Sonia? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, tienes el micrófono para que hables un poco de tu asociación, expliques lo que hacéis, cuánto tiempo tenéis con ella, cuántos años hace que la fundasteis, y vas llamando a los socios tuyos y después lees tú, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Les decía que desde Córdoba, Argentina, los estoy saludando. En primer lugar, estamos muy honrados por la invitación y agradecidos por la posibilidad que se nos brindó de participar como grupo en este homenaje a Blasco Ibáñez. Esto nos permitió bucear en su historia y descubrir los lazos que como argentinos nos unen, dado que él, aparte, fundó dos colonias aquí en Argentina, que es Nueva Valencia, que está en Corrientes, y Cervantes, en Río Negro. Les cuento un poquito sobre nosotros. El grupo Chispazos Literario comienza al principio del aislamiento, en el mes de abril aproximadamente, cuando comenzábamos con esta angustiante incertidumbre de no saber qué pasaba. Decidimos encontrarnos, generar un espacio donde pudiéramos contenernos, pudiéramos entretenernos y también liberar emociones a través de nuestros escritos, ¿no? Y así nos estamos reuniendo semanalmente y el grupo fue creciendo, de manera que en este momento estamos vinculados escritores de Honduras, México, Perú, Brasil y España. Con Argentina, por supuesto, ¿no? Somos un grupo que se retroalimenta de las propuestas, que reflexiona sobre temas literarios, sobre costumbres. Semanalmente nos proponemos temas para trabajar y estamos presentándolos en nuestros encuentros y nos pusimos como uno de los propósitos rescatar nuestras tradiciones, las costumbres y nuestras tradiciones. Chispazos Literario comienza como un libro cuyas hojas estaban en blanco y se van escribiendo día a día y pintando con los colores de que en cada integrante le pone, ¿no? La característica de este grupo es la camaradería y la participación, que hace que podamos continuar como una comunidad de escritores amigos, ¿no? En este momento un grupo de escritores son los que van a leer, pero también están presentes en la sala otro grupo de escritores que nos está acompañando y apoyando. Así que les agradezco a todos por este espacio. Y vamos a presentar a la primera integrante del grupo, que se llama Cristina Pífano. Es de Rancho, Buenos Aires, Argentina. Cristina, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí, como integrante del grupo Chispazos Literarios, ser parte de los homenajes al escritor español Vicente Blasco Ibáñez. Como bibliotecaria de profesión, considero que los libros son un alimento imprescindible para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Y gracias a los escritores, que son quienes nos ofrecen ese material. Felicito a los organizadores de estos homenajes al escritor Blasco Ibáñez, cuyos textos son y serán un reflejo de la sociedad de su época, pero los contenidos de los mismos continúan siendo motivos de reflexión y análisis en el mundo actual. Porque la historia se repite. Guerra, hambre, peste,
muerte. El mundo avanza, la tecnología colabora. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué damos un paso para adelante y dos para atrás? Necesitamos leer, releer, compartir, conocer, aprender, crecer como humanidad. Muchos dicen, de esta salimos todos juntos, que así sea. Que autores como Vicente Blasco Ibáñez, escritor, periodista, político y mucho más, continúan siendo conocidos y reconocidos en el mundo entero, porque son ejemplos necesarios de contagiar. Muchas gracias y muchos saludos para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y ahora voy a presentar a Susana Tulián de Santa Cruz, Argentina. Bienvenida, Susana, el micrófono es para vos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, ya en España. Les agradezco la invitación, es un placer para mí estar presente haciendo este homenaje a Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, yo partí de un cuento, porque realmente encontré un cuento muy... muy delicioso para trabajar, y su título es Un beso. Sin duda voy a leer el esquema del cuento para que se entienda luego los versos que escribí a partir de él. Este cuento ocurre a principios de septiembre durante la Primera Guerra Mundial, días antes de la Batalla de Merna, cuando la invasión alemana se extendía por Francia, llegando hasta las cercanías de París. Hay un narrador que cuenta que una pareja llega a la estación de tren y luego una mujer se acerca para ayudarlo. Esta mujer habla rápidamente con esta pareja de anciano que venía cargado de bultos y les ofrece ayuda. Entonces busca un automóvil para que se acerquen a la casa de un pariente. Pero no había automóvil. Entonces de pronto ella ve que a lo lejos venía un auto viejo, un auto del ejército, y entonces lo para, y el soldado tiene que frenar de golpe porque ella se pone adelante. Entonces le dice, vas a llevar a estos dos viajeros, es ahí cerca a la Bastilla. Ella afirma que no se moverá e intenta tenderse en el suelo para que el vehículo la aplaste al ponerse de marcha. El artillero jura indignado, tomando testigo a los curiosos, esto no es serio. Le van a castigar el cuartel, los oficiales, se agarra la cabeza. Pero ella está ya en el pescante, inclinando hacia el conductor su rostro, esforzándose por encontrar un gesto de graciosa seducción. Yo te compensaré, le dice, con mirada seductora, ¿no? Y te daré un beso. Sonríe el soldado débilmente, mirándola a la cara para precisar. Cosa, pero qué diablo, un beso siempre resulta agradable, dice. La gente ríe y palmotea, y la muchacha, mientras tanto, se aprovecha de esta situación para instalar a los viejos en el vehículo con todos sus paquetes. El chofer pone en movimiento el motor, los ancianos le agradecen, pero madame, o sea la mujer, no los oye. Ocupada en depositar dos besos sonoros en las mejillas del artillero, brillantes y ennegrecidas por la grasa de los engranajes. Toma, toma. Se aleja del automóvil y se deshacen los grupos. ¿Qué dice este testigo desde lejos? Siento la tentación de besar también, de besar a esa muchacha, pero me inspira miedo. Temo que interprete torcidamente mis intenciones. Así es un resumen del cuento de Vicente Blasco Ibáñez. Yo en base a esto escribí algunos versos. Un ave. Hay un ave que sobrevuela en medio de las ruinas. Suele trinar sobre sueños que guardan las valijas. Cada tanto mi mirada se recuesta en un banco y la espera. Tiene la esperanza que algún día se pose en mis mejillas para dejar besos como lo hizo aquel día. Gracias. Gracias por la oportunidad y bueno, encantada de estar participando. Muchísimas gracias. Un abrazo, Susana.
Aquí, por favor, continúa Raceli Colla Pérsico, de Vialema C, Córdoba, Argentina. Raceli, querida, estamos... ¿Estás allí? Hay que sacar, abrir el micrófono, Raceli, por favor. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? De 10. ¿Se me escucha? Sí, de 10. Sí, bueno. Raceli, te escuchamos muy bien. Hola a todos. En primer lugar, gracias por la honrosa convocatoria a ser parte de este homenaje a quien brilló en su momento en el ámbito político, social e intelectual de España. Le ofrendo mis versos a partir de un epígrafe que pertenece a un pensamiento de nuestro homenajeado, en el que dice: el dolor es el agua que riega el jardín de la poesía. Entonces, a partir de este epígrafe, escribo mis versos titulados De dolor y poesía, en los que digo: el dolor es el agua que riega los jardines de la poesía. Es el murmurar del llanto por el salobre rodar de la amargura. Mas el oasis del poema llega, donde el dolor bebe hasta alcanzar la ribera del consuelo. Tal el otoño despoja los ramajes, desnuda el verso las entrañas de la pena. En la magia sutil de la palabra, deshoja el alma sus despelos y vuelas con alas de la poesía en el cometa insomne del poema. Vicente Blanco Ibáñez, viajaste por luminosos andenes del pensamiento y en el inédito lenguaje de tu alma trazaste criaturas palpitantes poblando el horizonte mago del poema. Tu decir desafió conceptos y razones, verdades esenciales hicieron tu camino. Hollaste con tu andar el espacio azul del sentimiento, imitando, omitiendo el rigor de las espinas para regar con versos de la rosa la tersura. Habitó en tu mirada la brisa envolvente del poema, que floreció en las lágrimas un fragante ramillete de poemas. Gracias por escucharme y por el enorme honor de compartir. Raceli Colla Pérsico, Vialet Macé, Córdoba, Argentina. Bueno, gracias, Raceli, muchas gracias. Muchas gracias, Raceli. Y ahora voy a presentar a Elvis Gilardi, de Brinkmann, Córdoba, Argentina, también. ¿Mira qué? ¿Estás bueno, ahí, Elvis? Sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, yo también estoy agradecida por esta oportunidad y me encanta homenajear a poetas que dejan huellas para que las sigamos, ¿no? Yo en realidad hice una oda breve y un cuentito breve. No sé si habrá tiempo, ustedes me dirán. Oda a Vicente Blasco Ibáñez. Es tiempo de andar con el recuerdo y la palabra agraciada y altanera, andar luchando por el pueblo con la fuerza variopinta y justiciera. Blasco Ibáñez escribe como habla, orador que nos ceja en la estocada. Blasco Ibáñez, así como Roldán, desollando el mundo cruel con la palabra. Líder, escritor y periodista, defensor de un pueblo analfabeto, Valencia le debe la prosapia que gestó en la contienda y el respeto. La araña negra fue el puntal de un cúmulo de obras insurrectas, destejió el silencio del jesuita con la lana subversiva de las letras.
Como todos los humanos, el amor fue tal vez el paralelo de su ofensa, el odio arracimado en el poder o el beso que sublima la esperanza. Sangre, arena, dolor entre naranjas, simpleza que engendra el sentimiento. Cuatro jinetes en el campo de batalla pergeñaron el trote de su ofrenda. Es tiempo de andar con el recuerdo y la palabra agraciada y altanera, andar luchando por el pueblo. Blasco Ibáñez, el mundo te venera. No sé si hay tiempo. Gracias, él. Muchísimas gracias. Bueno, ¿estamos? Sí, ¿no? Les voy a comentar que la estancia de Blasco en nuestro país fue clave en su libro Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y él vio en los cuatro jinetes emprender una carrera loca, aplastante sobre la cabeza de la humanidad aterrada de ese momento. Y hoy volvemos a verlo, representando el avance del horror y la desolación que desgarra nuestra tierra en una guerra contra un virus que no da tregua, ¿no? Y de la cual esperamos poder salir vencedores. En base a esto, yo escribí El Quinto Jinete. En el abismo de los miedos, el eco de los cascos estremece las entrañas. En blanco corcel, la peste triunfante hace su entrada. Ha conquistado para sí el universo de nuestros sueños. Ha paralizado la vida con su oscuro manto. Ha creado una noche eterna. Ha perpetuado una noche aciaga. Hoy se libra una guerra contra los virus y también hay una guerra de intereses desatada. En esos escenarios de caos, un segundo jinete emerge montado en rojo caballo. Cabalga confiado en su experticia en lides y en armas. Descarga sobre la humanidad implacable su barbarie. El tercer jinete tiene la vejez como marca. Cuelga de sus hombros harapos de languidez y desesperanza. Impresiona la negrura y la delgadez de su caballo. En un cabalgar oscuro, tenebroso y espeluznante, va dejando el tintineo de su vacía balanza, asociando a nuestros oídos con el sonido del hambre. El último del cuarteto marcha con su lívida y huesuda estampa, envuelto en sudario de dolor, sobre su pálido caballo, enarbola como estandarte la hoz, empequeñeciéndonos con su poderío nuestras almas. Y en la rebeldía de mi soledad, levanto un frente esta macabra cabalgata, hago acto de resistencia a este huracán que devasta, expulgo afanosa entre mis armas, anclándome en mi pensamiento mágico, desde donde convoco a un quinto jinete y su caballo color esperanza, con alforjas cargadas de paz, de tranquilidad y templanza, con luz de soles resplandecientes, de sueños, de fe y de milagros, para que quede y acompañe la marcha de un renacimiento después de estas batallas. Bueno, muchísimas gracias, y quiero saludar a Florencio, Graciela, Marta Fajardo, que nos están acompañando, Maru, compañeros, y agradecer a los que han compartido, a los escritores que han compartido sus textos. Muchísimas gracias. Sonia, como vamos muy bien de tiempo, si hay alguno de tus compañeros que quisiera leer algo, tienen el micrófono, que lo hagan. Perfecto. Florencio, ¿tenés algo por así? No, perdona, Florencio es de los nuestros y ya ha leído. Quiero decir de tu grupo de ahí de, perfecto, de Argentina. A ver, algunos de los que están en el grupo. A ver, que también soy grupo de Fabiola. A ver, así es de los cortito. Que están. Es muy cortito, de verdad. Gracias, Fabiola e Isabel, ¿vale? Con cañas y barro, con cañas pescas palabras. Con barro modelas encanto, encanto en tu discreción, en cuanto nos describías cómo vivía el valenciano. Nos relatabas la bufera. ¡Ay! ¿Cuándo has cambiado? ¿Te estás achicando? Te damos las gracias por tus letras, con tus plumas escribes en alto. Y muy, muy, mucho
con todo sentimiento y anhelo, desde abajo hacia arriba, con todo sentimiento y anhelo, y muy mucho con tu pluma escribes en alto. Por tus letras te damos las gracias, te estás achicando, ay, cuánto has cambiado, nos relatabas la bufera. Como vivía el valenciano, en cuanto nos describías, el canto en tu descripción, con barro modelas en canto, con cañas frescas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Graciela, por favor, ¿estás por allí? Graciela Landa. El micrófono, Graciela. Abre el micrófono, Graciela, ahí. Ahora. Bueno, este es un pequeño poema que tiene mucho que ver con el último poema de Blasco Ibáñez. Y entonces, bueno, la idea sería juntar esa última idea suya del poema con este pequeño poema que es de Hugo Arias. Y dice así. Esperen que la pantalla se abra. Bien. Aunque parezca mentira, en este momento, cuando uno tiene que hablar, se corta todo, ¿no? Suele ocurrir esto, pero ya lo voy a rescatar. A ver. Ahí estamos. Puede ser. Mil perdones, pero... ¿Puede ir leyendo un cuento, Elvin, mientras vos preparás? Sí, sí, perfecto. Por favor, Elvin, lee tu cuento. Se llama El jinete de la piel humana. El pobre hombre se encontró en la playa. La luna le predijo la desgracia. Estaba condenado a muerte por andar recortando la puntilla de las olas. Llegaron 4 jinetes, bajaron desde el cielo, vinieron a llevarlo a la hoguera. En medio del terror y la incertidumbre, 2 estrellas se colgaron del brazo de la luna. El pobre hombre desvistió su piel y la tiró sobre el rebrote de la arena fría. Cada noche, desde hace siglos, puede escucharse un trote casi silencioso y un jinete, uno solo, llevando sobre su garganta una piel humana con recortes iguales de espuma blanca. Bueno, me motivaron los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y es lo que él escribía de la manera en que él lo hacía. Sin querer parecerme a él, pero bueno. Muy bien. Bueno, gracias, hay tiempo para una más y ya damos paso a la actuación musical. Graciela, ¿podés? Sí, el poema se llama Alucino. Son los recuerdos que me hacen sucumbir en forma lenta, impetuosa. Alucino con locura aquella alquimia de besos como hoguera. Me sentí capullo queriendo despegar mis propias alas. Se enreda la fantasía que me toca. Misteriosa pasión invisible. No pienso que es un juego a todo o nada. No quiero llevarme mí solamente en la memoria. Quiero que perdures, que tu piel me cuente tu misterio. Que me dejes con un grito solitario. Vamos a enredarnos entre las almas para que la sombra también se desnude y estar siempre juntos por la eternidad. Aquí me encuentro en la distancia errante ahora, con la sutileza de tu propio aroma, con el tiempo dormido. Ahora el sol ya entra por la ventana y comienza una nueva vida. Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Sonia Fabiola de Metrópolis, de Chispazos Literarios. Ahora, para terminar vuestra participación, vamos a escuchar a Mari Carmen Castillo. Es una compañera del Ateneo Blasco Ibáñez que junto con
el barítono que hemos oído antes, Miguel Casas, forman el grupo acorde mayor. Voy a decir mañana. Veréis qué voz tiene tan maravillosa a la vez que Miguel García Casas, que ya lo habéis oído.
Bueno, pues habéis visto el poderío que tiene esta mujer. Es una gran exponente de la canción española, así como su compañero Miguel García Casas es un claro exponente de la canción lírica. Los dos se complementan y estamos encantados con tenerlos en el Ateneo, lo mismo que a Margarita y lo mismo que a Remedios Payás, que ya veréis después, tocará la última, nos dará un concierto de castañuelas y veréis cómo vais a quedar todos gratamente impresionados.